Desde hace un mes, las principales avenidas de Bello se están transformando para convertir la ciudad en un punto de referencia artístico con paisajes verdes que beneficien los principales pulmones del municipio. Los árboles y plantas florales se engalanan siendo los principales protagonistas naturales. Los separadores viales de Bello se muestran como un arte paisajístico. Ese programa de separación de los separadores viales de Bello es una iniciativa del señor alcalde que se le presentó al área metropolitana. El área metropolitana se dio a hacer todo ese paisajismo y se busca es que las avenidas principales del municipio de Bello, lo que es Cabaña, Cabanita, Sobra 2000, parte de Niquía y la parte del separador de la autopista norte, se embellezca con una diferente de plantas que tengan también cierta resistencia a lo del clima y que permanezcan florecidas la mayor parte del año. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Es un costo alrededor de 1.000.000.000 de pesos, donde ese trabajo yo creo que va a embellecer las zonas de Bello y que la comunidad pues nos ayude a conservarla, porque se necesita principalmente eso, que la comunidad nos ayude en ese trabajo. Esta es la continuidad del trabajo realizado en la unidad deportiva Tulio Espina, otras zonas de Niquía, el proyecto de Piamonte y el parque de Villa Castín en la Florida, donde se incrementan las zonas verdes de la ciudad, mostrando un Bello más natural para respirar profundo y sin tanta contaminación.